Hola, què tal? Ja tornem a ser aquí amb un B2A, el Business to Audience, que us oferim des de l'oficina Europa Creativa, Media Desk Catalunya. I estem molt contents perquè, com veureu això, hauran passat alguns dies, però això és a menys de 24 hores de saber que tenim una pel·lícula nominada als Oscars a millor pel·lícula d'animació feta aquí per l'equip d'Arcàdia, amb coproducció, Y tenemos aquí hoy en vosotros en el B2A, a Pablo Berger. Pablo, bienvenido. Hola, Alex. Um, ¿Qué es tal? tal es que hay detrás el sombrero ante ti? Oh, no, no, por favor, por favor, <laughs> yo ante ti después de ahora hablaremos, pero eres eres como big name. Ahora comentábamos hace un minuto eh, study case successful que supone tener cuatro películas muy separadas en el calendario sí. porque y ahora lo veremos. Tú preparas muy bien tus proyectos. No son, son proyectos muy cuidados. Pero los cuatro tienen ayuda de media. O sea, la primera en la frente, media. Déjame que haga la introducción, porque la película Robot Dreams va a, se estrenó en Cannes. Uh, en, evidentemente, en, uh, en una sección nueva que era como Other Screenings, ¿no? Especial. Other... Es Especial Screenings. Especial screening. Screenings. Y yo lo que recuerdo con más cariño es que lloré mucho la película. Así que la primera, el primer, primer enunciado que he formulado, si te gusta, es, ¿sueñan los directores de cine androide ganar el Oscar con pelis de Docs que sueñan con robots para fraseando a Philip K. Dick. Este sueño realmente? ¿Cómo te sientes con esta nominación? Pues sin duda, yo creo que no hay, no hay cineasta en algún momento de, de su vida que, que no ha soñado con, con ir a los Oscars. O, o incluso yo creo que los europeos soñamos mucho con ir a Cannes. Entonces yo ya tenía el sueño cumplido de Cannes, como tú bien sabes. Coincidimos en, en el estreno en el pasado Festival de Cannes. Pero lo de los Oscars que ha sido ayer cuando recibimos la noticia es es como eso, un, no un sueño de, de robot, no un robot dreams, un, un, un Pablo's dream, que, que es una maravilla, ¿no? Es, es, eh, yo, yo de todo el proceso me alegré mucho ayer por todo sí. el mundo. Pero lo que más me llevó para el recuerdo de Robot Dreams y ahora hablaremos del, de cómo te enamoraste de, de, de la obra de Sarah Baron es el abrazo que me diste con el lloro, el lloro congojo, tres congojos, uno, dos, tres congojos saliendo del cine, títulos de crédito del director, uh, porque para ti era como misión cumplida, ha tocado al espectador. Yo creo que está tocando a muchos espectadores sí. y, y se ha visto con la nominación al Oscar. Entonces, ¿cuál fue ese primer momento en el cual tú ya sé que lo has contado varias veces, sí. pero te enamoras de esa obra uh, y dices, esto es para mí. Porque tiene mucho que ver en cómo eliges tus proyectos también, porque esta es una adaptación, es sí. original, pero es la primera adaptación que haces también, es tu salto la animación. Uh -huh. ¿Cómo es ese first step? Casualmente tengo aquí esto. Oh. 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 <laughs> Robot Dreams, Robot Dreams es la novela gráfica en la que se basa la película del mismo nombre, eh, mi película. Eh, pues mira, me, me, me enamoré de, de la historia desde el primer momento. Al principio dije, mira qué divertido, sorprendente, original, surreal. Pero me pasó al llegar al final que, que me conmovió, pero que me conmovió de una manera de esas de que se te salen las lágrimas. Y, y, y dije, si esto me ha producido, esta novela gráfica, eh, si consigo que llevarla al cine y que una sala llena de personas eh, las revuelva por dentro y las emocione. Entonces, cuando estrenamos Encanto, ¿te acuerdas que Thierry Fuemo presentó la película? Gran ovación final y luego ahí estábamos un montón de, de gente de la industria del cine español en la que tú estabas. Y muchos de, kleenex, muchos, muchos kleenex. Y tuvimos un momento catarsis, había un, fue un momento muy emocionante. Hay vídeos. <laughs> hay vídeos para probarlo. Eh, y la hice para ti y para un montón de personas que estaban alrededor tú y aquel momento. Entonces tuvimos ese momento de abrazo. Pero yo creo que lo de los abrazos está muy bien. O sea, yo soy muy de... O sea, ya que hemos pasado el COVID, que estábamos cada uno separados con, con una especie de metros de distancia, de repente podernos volver a encontrar y decir, mira, me ha emocionado, la he hecho para ti, es como para mí me, me lleno de felicidad. Es como el director quiere encontrarse con su público. Y sin duda... Alex, ¿tú eres, tú eres mi público, sin duda. Sin duda, <laughs> sin duda, lo puedo certificar. Um, tienes cuatro proyectos muy diferentes. Robot Dreams es el, es el, el star ahora mismo, es The sí. Moment, fingers crossed. Pero cada película tiene medio apoyo al desarrollo de proyectos. Sí. Y tú, como bien sabes, el desarrollo es la parte más frágil. Sí. Porque el director y el guionista deben saber si el productor les apoya buscando financiación, sí. no solo trabajando el guión, varios aspectos. Pero en ese proceso sí. la película se desarrolla, se produce, se monta y se posproduce. Sí. Tiene cierta musicalidad cada proyecto. Sí. Y tú eres una persona muy cercana a la musicalidad que tienen los proyectos y así va siempre con un feeling good. Porque si es verdad, es que tus cuatro películas, a pesar de todo, sí. a pesar de que la mala de Blanca Nieves, sí. son de feeling good. Sí. Ah, es decir, te dejan un buen sabor de boca, incluso con el lloro de Robot Dreams. Um, ¿Cuál es tu proceso cuando coges el proyecto, lo estás desarrollando y le, le aplicas una musicalidad propia para hacértelo tuyo? Mm. ¿Cuál es ese proceso de creación? Mire, yo te, yo te voy a hacer una confesión. Yo quería dedicarme a la música. Mi familia viene del mundo, del mundo de la música. Eh? Yo sé... Eh, yo soy Pablo Berger Uranga, Amaya Uranga, Estibaliz Uranga, eh, Izaskun Uranga, Roberto Uranga, el grupo Mocedades, Eurovisión. Me, me siento culpable porque no he hecho esa labor de documentación. No, no, te, te, te echo aquí un... Discúlpame, ¿eh? nada, te no he dado me he documentado primicia. lo suficiente. Pues mira, yo cuando era niño, yo recuerdo años 73, Torremolinos 73, obviamente hay una conexión, porque... Eurovisión, ¿no? Eurovisión, 73 en la película torre menos E3 sale, sale la canción Eres tú. O sea, yo, yo era ese niño que estaba delante de la televisión en blanco y negro, que veía Eurovisión y que se emocionó muchísimo cuando su familia casi ganó Eurovisión, pero sí que hizo un clásico. de la. Entonces yo me quería dedicar a la música. Yo lo de... Lo de yo a que, donde quería ir es ir al Festival de Eurovisión, no al Festival de Cannes. Pero el, la, el, mi vida me ha llevado al cine y, y estoy feliz en el mundo del cine. Llevo estos sombreros así de músico de jazz. Pero sí que la música es parte de mi cine, siempre. O sea, incluso yo diría que Blancanieves y Robo Dreams son musicales. Porque, mira, en Blancanieves hay música de principio a fin y en, y en Robo Dreams casi. E incluso una película como Torremolinos, con música de Mastreta, la música está muy presente y abra cadabra pasa igual, o sea que, que la musicalidad es parte de, de, de mis películas. Yo incluso iría más allá. Yo creo que a veces siento que, que el teclado de mi ordenador es casi como un teclado de un piano. Yo no toco, no toco, no toco música, pero intento a la hora de escribir pensar en, en los contrastes, en los conflictos, en los silencios, en la musicalidad, pero en la narrativa de una manera, de una manera no, no consciente, sino simplemente casi como me siento como que me pongo delante de un, de un piano y empiezo a tocar, ¿no? Y, y van saliendo historias, casi mis historias son pequeñas imágenes, un poco de repente inconexas, un poco si quieres, eh, icónicas, abstractas, que yo le doy la forma del cuento, que es un poco la melodía. A mí me gusta la, que mis películas tengan una melodía muy clara, ¿no? Que es un poco el, la fábula. Y cuando escribes, claro, Robot Dreams... eh um, la adaptas y y no tiene diálogos y depende de la música, también lo dependías de Blancanieves. Cuando escribes, eres de esos directores que piensan ya en el cast en en los, en los en los actores potenciales que pueden hacer los papeles, porque Robot Dreams queda al margen, pero tú, tú te has rodeado en sí. tres películas previas sí. con lo bueno y mejor. Eh, um, eres de esos directores que pensen en el cast, porque ahora estaba pensando, en Robot Dreams no es solo about the robot sobre el robot y el sí. dog, es también sobre Nueva York. Sí. ¿Cuál es, ¿Vas pensando en los actores? Bueno, depende, depende del proyecto. Mi primer proyecto, Torremolinos 73, yo viví 10 años ahí en Nueva York. Entonces, cuando volví a España eh, a finales de los 80, eh, estaba, mi conexión con la industria estaba muy oxidada. Entonces, tuve que, ya vine con el guión escrito y no tenía, aquel, aquel guión no tenía actores asignados a los papeles. Pero ya Blancanieves ya había alguno que sí, por ejemplo, José María Pou es un, es un actor que siempre ha aparecido en, en mis películas, aparece en, en, en dos de ellas. Maribel Verdú no estaba en Blancanieves, pero ya sí en, en Abra Cadabra, depende de, de cada caso. ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que los directores tenemos que tener mucha cintura a la hora de del cast, porque muchas veces eh, se lo escribes a, a uno y de repente tienes que cambiar en el último momento. Prefiero pensar un poco como Mike Nichols en, en, en el graduado, ¿no? Tú no sé si sabes la historia que inicialmente el, el que iba a hacer del personaje de graduado que al final hizo Dustin Hoffman iba a ser John Boyd o Robert Redford, que buscaban un actor rubio anglosajón y al final lo hace un un actor como Dustin Hoffman. Yo creo que hay que estar abierto al cambio, ¿no? A la hora de cuál va a ser el reparto final de una película. ¿Y Matt Mikkelsen? fue? ¿Fue Matt Mikkelsen antes del boom Aníbal Malvado 007? Yo descubrí Matt Mikkelsen. Me tengo que poner la medalla. ¿Por eso te hago la pregunta? Descubrí, no. Vamos a decir, en broma, sí que él era una coproducción. Podemos decir que es coproducción con Dinamarca, La primera película, Torre se estrenó en el 2003, media sería el 2002, Urimash también, o sea, digo que. Eh, y Matt Míguez era un actor conocido ya en, en Dinamarca, pero no había participado en coproducciones internacionales, ¿no? Entonces, él, él se enamoró del proyecto, yo me enamoré de él, con, con ese físico imponente que tiene. Yo sabía también de, de su pasado como bailarín, que es algo que, que transmite mucho en, en su lenguaje corporal. Y, y fue algo fantástico. O sea, fíjate que eh, también te daré más, más primicias. Eh, yo estuve en Dinamarca haciendo castings con los actores más conocidos de Dinamarca, muchos de ellos que claro, ahora son muy muy conocidos. Y, y fue de, de los pocos actores, porque la película de Torremolinos de Tres tiene desnudos que los exige el guión. Eh, Matt Mikel se hacen de actor porno, entonces había una condición para que tendría que aparecer desnudo. Y él en ningún momento puso ningún problema a la hora de aparecer desnudo o desnudo integral. Era como. Él, él dijo: Mira, me pongo en tus manos, Pablo, confío en, 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 en la historia de, de Torremolinos 73 y, y fue, fue maravilloso. Que su, su rodaje en, en Torremolinos. ¿Te imagínate, Matt Mikkels en Torremolinos. Seguimos con colaboradores. Lo hemos dejado en este punto porque nos hemos ido por Matt Mikkels, porque me parecía oportuno sacarlo. <laughs> Um, como descubridor y con esa anécdota sí. que nos cuentas, pero seguimos con colaboradores. Te voy a enumerar tres colaboradores. Muy bien. Y tú haces el pitch de porque vale, pues, tienes muchísimos más evidentemente, sí. pero esos tres me parece destacar porque están están en, en tu carrera Muy de bien. alguna manera. La primera, la primera es tu compañera de vida, sí. Yuko Arami. Está cómo cómo ha sido trabajar con ella siempre como detrás de un gran director. Hay una buena profesional detrás en bueno, los proyectos. ¿Como bueno, es, music es, editor o any other function? Sí, Yuko es mi colaboradora más antigua. O sea, Yuko y yo empezamos a trabajar en Nueva York en, en, en los 90. Y ya vinimos, montamos una productora, Mama Films, en, en Nueva York. Y ya cuando... ¿Mama por el cortometraje? Por claro? el cortometraje Mama, es, el, es nuestra productora. Y ya cuando nos trasladamos a España, a finales de, de los 90, y empezamos un poco la búsqueda de financiación, de desarrollo de, de Torremolinos de tres, ella ha estado siempre ahí, en diferentes facetas. Siempre ha sido, es productora asociada en todas mis películas con lo que eso significa. Un productor asociado es alguien que es muy importante y que a veces es difícil de catalogar con una función, te hago aquí un te interrumpo Dime. y no me gusta interrumpir, pero es Dime. que este es, es, luego decir, uh, ponle también título de crédito a de productora asociada, productora delegada. ¿Productora? Porque Premedia ha cambiado las bases Vale. Yo soy, hago publicidad de media, pero, o sea, lo que vosotros no sabéis, pero porque esto es para la ciudadanía, pero los profesionales saben <laughs> que para conseguir la subvención de media el crédito homologado es productora asociada, productor ¿Pueda? delegado ¿Pueda? ¿Pueda? O, o, productor. O, productor. o productor. No soy productor ejecutivo ni productor. Ya. Es importante. Lo digo para futuros proyectos independientes sí. de otras productoras que pudierais tener. Nada, no, pues... Tomo, Importante. To, oh, tomo nota. Le das los créditos que, que, que quieras, sí. pero además a más le pones el uno productor. de productora. Ojalá, to, to, tomo nota. Entonces, y aparte, eh, Yuko es fotógrafa profesional, ella siempre ha hecho la foto fija de, de todas las películas, pero como Yuko es un poco como una navaja suiza, también es músico, entonces, también toca el piano de maravilla y ella es músico. Y como tal, ella lo que ha hecho también en todas mis películas es de music editor. Es una función que en España apenas se usa y en, y en Europa tampoco, no. más en el mundo anglosajón. Y tú que, tú que eres un amante de la música sabes lo que hace un Music Editor. Un Music Editor es un poco el intermediario entre el compositor y el director. La mayoría de los directores no sabemos música. El Music Editor sí y puede hablar el mismo lenguaje que el compositor. Y hay algo muy importante en, en el proceso de, de, de la música en el cine que es el temp music. Entonces, el theme tracking. El temp sí. tracking, buscar temas de otras bandas sonoras o del mismo compositor o de otros compositores, manipularlas, que ahí es donde está la, la, la labor i, i, primordial del music que la pueden manipular y cambiar el orden y crear nuevas melodías que sirvan para comunicarse con un músico. Pongo un ejemplo. A un músico le puedo decir, no, quiero algo muy emotivo, lleno de sensibilidad y de belleza. Es tan abstracto, tan abierto. Pero si a ese mismo músico le colocas una pieza de jazz, en el que tiene un, un, un color determinado, un tempo determinado y una instrumentación, a lo mejor de un vibráfono, un piano y una batería, ya le estás dando pistas. El músico no es que vaya a copiar el temp, pero sí que estás hablando, quiero ir por aquí. Y eso eso solamente lo puede hacer un music editor. O sea, que yo espero que en un futuro no muy lejano el music editor se convierta en, en, un, en un jefe de equipo como lo es en, en, en Estados Unidos. Mira, yo creo que te acordarás. Eh, los directores de casting hasta hace 20 años no existían. Tócórate, Paco Pino, días contados. Fue la primera vez que en España se hablaba del director de casting. Y están no. luchando por tener nominaciones, candidaturas. Y se, lo, y, y se lo merecen, ¿eh? Sí. Y se lo merecen, ¿eh? Yo creo que el music editor... El, el, el cast ensemble a veces lo es todo. Total. Um, y antes de empezar a rodar o entrar en preproducción, ver la química que se establece. ¿Tú no sabes la de películas? Donde ves que, no, que la película no fracasa por otra cosa porque no hay la química yeah. o la línea editorial conjunta, porque alguien misplace, alguien en el, en el. Eso sucede. Es la Música eso? puede suceder. yo eso le llamo la, la foto de grupo. Yo cuando hablo, del de casting, yo cuando hablo con los directores de, de casting, yo hago la foto de grupo. Mira, entonces, no, no es solamente los protagonistas, es los protagonistas con los secundarios hasta con, con los papeles más pequeños hay que ver esa foto de grupo que tenga una lógica un sentido que sea orgánico no y entonces hay que buscar musicalidad yo te aseguro que creo que la música y el sentido del de el tono estar afinado no hay algo como que estar afinado y algo que, que, que el casting para mí lo es todo o sea si yo soy un director clásico en el sentido que el guión es el mapa del tesoro el siguiente paso es tener un casting esa foto de grupo que sea acertada no Musicalidad, uh, Music Editor. Ahora se me ha ocurrido esta que no estaba. Ah, vale. ¿Cuál fue la elección de seguiremos con los colaboradores, ¿eh? pero sí. es que era el spin-off por qué elegiste "Erde and Fire" como la canción y uh, eso forma parte de lo sí. que hemos comentado ahora, como ese feeling good y de la amistad, amor, siempre hay amor, sí. quizá sexo entre Doc y Robot, uh, porque es una canción eh, funciona perfectamente sí. en la película pero que ha sido muy, muy, muy utilizada. ¿No tenías pánico a que ese valor añadido que venía de Intocable, por ejemplo, uh -huh. porque la canción sale en Intocable, también sí. como Feeling Good, ¿no? Como llena pistas, como de uplifting, pudiera... ¿Por qué ese tema, precisamente? Porque funciona muy bien, incluso con todas las variaciones que luego Alfonso sí. hace. ¿La tenías en la cabeza? ¿Escribías ya pensando en esa? ¿Tenías otras? ¿Era, era Yuko la que, la que te hizo un una selección de, de temas potencialmente uh, licenciables. Mira, es, salió septiembre en el primer borrador del guión. o sea, no, no, Eso no estaba, fue, ¿eh? fue, fue, yo creo que una cosa como muy espontánea, pero tampoco había que ser un genio, ¿no? Digo que la historia se desarrolla de septiembre de un año al siguiente septiembre, la, la historia se desarrolla. no caí a mediados de... No, a med... no caí que septiembre por septiembre. en septiembre. No caí, mira, ¿ves? En el libro... Pero en el libro... No, no, no. Pero en el libro, año, pero no... El pero, año pero, es de, que, de, eh, pero es que en el, de, en el, en de, el libro es muy claro... De, de, cerrado porque, por invierno, Porque pero... en el libro es muy claro porque aparecen cartelas de los meses. Incluso en el primer montaje de, de la película aparecían cartelas. Ponía septiembre, octubre, noviembre. Y, y recuerdo Fernando Franco en el primer montaje. Dijo: Mira, Pablo, esto da un parón cada vez que vemos. Ah, o sea, veis, porque no salen cartelas. No salen cartelas, ya, eso. Ya, No salen cartelas. No entiendo, pero en la primera versión del, del, del guión y en el primer montaje septiembre, de la película salían cartelas. Entonces, si la historia es de septiembre a septiembre, do, la película se desarrolla a mediados de los 80, Doggy Robot van a, van a bailar roller dance con sus patines a Central Park, eh, la, la era dorada de la música disco, o sea. Es september, September. Entonces, siempre estuvo ahí. Lo que sí que es verdad es que, que ya cuando empezamos a hacer el, el, el temp tracking y estábamos con el music editor y estábamos trabajando, una cosa maravillosa de, de, de Yuko es encontrar diferentes versiones de... Encontré, por ejemplo, una, una versión de, de September que aparece en la película, que es de Peter Benz, que toca el piano y hace unas cosas con el piano. Es un chico joven que hace unas cosas increíbles, que es impresionante. Es una versión musical, instrumental de Underwater. ¿Qué ¿Es la del fondo submarino? La del fondo quizá? submarino. Sí, lo noté. Que eh, es, sabía, sabía que ahí, ahí podía el, ser Alfonso, pero no. 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 Este es, este es un, un, un virtuoso del piano que se llama Peter Benz, eh, que hace como versiones, ¿no? y es, es fantástica. Luego, sí que es verdad que uno de los músicos de, de, de Alfonso hizo una, una pequeña versión, luego aparecen otras versiones, y luego, obviamente, aparece, se convirtió. September es la canción de Robot y Dog. No, y aparte, lo importante de eso es que yo creo que todas las parejas, ya sea amigos, eh, amantes, eh, esposos o esposas, incluso padres e hijos o madres, tienen esas canciones que son importantes para ellos. Entonces, para mí, o para nosotros, es importante que Robot Dog tuviese una canción y September es que lo, lo tenía todo, ¿no? Lo tenía todo. Yo he escrito September una, una versión llorera, porque, porque me, me conecta. Es decir, la canción es muy uplifting. Pero lo de la música porque si no. Claro. Siguiente colaborador. Sí, Ese este, Después de Yuko. Uh, es un colaborador en concreto para, para Benoit Feromón. Sí. Uh, que yo creo que fue el, el Avid Value junto con José Luis Agreda, que lo conocí sí. en, en, en Cannes. Que para ti realmente ha sido tú como tu brazo derecho para traducir jefe de equipo, director de directores, a trasladar a director de animación. Um, ¿Cómo fue? Bueno. Eh, Dar el salto de director de imagen real a animación tenía que hacer sustituciones. Los equipos son muy diferentes y fíjate que en una película de imagen real el director de foto, el director de arte, maquillaje y vestuario se convierten en, en el director de arte en uno. Entonces aquí José Luis Agreda. Que, que si Fernando Trova tiene a Mariscal, yo tengo a José Luis Agreda. José Luis Agreda es uno de los grandes ilustradores y dibujantes y ha hecho un Nueva York, ha diseñado unos personajes con su equipo. Él lleva un equipo de 30 personas, no es el solo, pero, pero sí que es verdad que él era el que capitaneaba el equipo. Pero aparte de José Luis, que vamos a decir que es mi mano derecha, pues mi mano izquierda era Benoit Fergomont, que es uno de los grandes directores de animación, un gran dibujante. Eh, que fue tan generoso de poner su, aparcar su vida durante dos años, venir a España a montar un estudio de animación y, y a coger los mejores animadores de toda Europa. Y ha, y ha sido algo maravilloso porque el trabajo, esa combinación, José Luis Benoit, eh, ha hecho que, que la magia surja en, en Robot Dreams. Y ahora uh, los Oscars os recompensan <laughs> merecidamente. Tercer colaborador, ya cerramos el trío. Tienes muchísimos más, ¿eh? Sí. Alfonso de Villalonga. Uh, Alfonso uh, lo conoces en Blancanieves, sí. y ya te queda, después de la experiencia con Mastreta, y parece que te quedas con él, que, que, que entiende. Uh, estuve estuve en, una, en una sesión con Alfonso y él decía: uh, Pablo me pidió música jazzy, música jazz. <laughs> y yo le iba haciendo. Uh, posibilidades. ¿Qué tal es Alfonso? Bueno, Porque son tres, son tres películas completamente diferentes. Sí, ¿no? Al, Alfonso llega en nuestras vidas a través de, de nuestra amiga común Isabel Coiset. Yo, en un momento determinado, tengo que hacer una llamada de SOS y los directores tenemos estas llamadas. Nos apoyamos entre nosotros. O sea, originalmente conoces a Alfonso a través de Isabel. Sí, Isabel. sí porque es el músico de Isabel Couchet también. Es el músico de sí. Isabel, o sea, con, con Isabel. Desde los que aman o ¿no? antes. Sí, sí, sí. De, desde, las desde la primera película, de, de, de la, que hizo, de, de la que hizo en Estados Unidos Isabel Couchet. ¿El Eggy No? ¿En el Eggy -No. no? La primera, ¿te acuerdas aquí a la, primera, sí, aquí, sí, sí, sí. Eh, um... Cosas que. Cosas que nunca te dije. Cosas que nunca te dije. Esa fue sí. la primera película que hizo con... Yo creo que colaboró cuatro o cinco veces, ¿no? Entonces, uh -huh. en un momento en el que yo tuve, tenía, no, no tenía músico y tenía que encontrarlo en un tiempo récord, le llamé a Isabel y me dijo, llama a Alfonso, que estoy seguro que vais a tener conexión. Y así fue, y así fue. Eh, recuerdo que Alfonso vino a mi oficina así con un look súper glam, ya sabes que él es muy glam sí, y, sí, y lleva sí. siempre... es muy excéntrico, pero muy, muy, muy divertido, entonces... y conectamos, y conectamos, y conectamos ese... Sin duda ha sido una experiencia maravillosa, porque es verdad, como tú bien has dicho, llevamos ya tres películas, o sea... Blancanieves fue un enorme reto, Al, Alfonso tenía que crear una sinfonía para, para Blancanieves. Luego habrá Cadabra, y, y ahora con, con, con Robot Dreams ha sido nuestra tercera colaboración, ya, y es un tío con una sensibilidad lo que tiene es crea unas melodías de piano únicas o sea es pura emoción y, y no se repite o sea siempre busca eh, sonidos nuevos colores nuevos y a mí me y es encantador nos encanta y además el con el mérito que en Blancanieves y Robot Dreams lo necesitas. Sí, ah. es la voz, es la voz de los personajes. No hay diálogos, entonces, sin duda, la música se convierte en su voz. Y vuelvo a repetir una cosa que he dicho al principio, Blancanieves y Robotrim son, son, son películas musicales. Aunque no las definamos así, para mí y para Yuko, las consideramos películas musicales. Y ahora, el match point. Blancanieves, toda la avalancha de, de premios Goya, pero tú ya hacías películas internacionales, porque las cuatro películas, desde el principio, y ahora vamos a tema media, Uh, media ayuda al desarrollo, ayuda a distribución. Uh, Pablo tiene tres películas con media con ayuda a distribución o ayuda a desarrollo. Y cuatro Eurimage, que es el dinero del Consejo de Europa a, a, la, a la coproducción. ¿Son todas tus películas proyectos que desde origen ya te planteas como internacionales? ¿Hasta qué punto la coproducción es necesaria en tu cine? Bueno. Porque tus películas uh, se han coproducido con Dinamarca, con Bélgica, con Francia. Uh, Aquí Arcadia también tiene mucho que ver, que son su último sí. equipo de, de productores. ¿Realmente te ves en ese ámbito? ¿O podría ser, qué decir, una película de estas de las que se. de las de Amigos Locos y Familiares por 800.000 euros? Yeah. Um, en, 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 en un sofá. Uh, eh, mira, yo, yo, yo soy de, de Bilbao y eso es el, en el ADN. Nos gusta pensar a lo grande, ¿no? Y eso, fíjate. <laughs> No, lo pregunto porque... Pero, es, eh, no, de manera, desde mi primer corto siempre ha habido un, un elemento de películas grandes, de una manera no, no consciente. Y sí que aparte de mi, mis 10 años en Nueva York, mi colaboradora más cercana es japonesa, mis amigos son de todo el mundo, sí que mi mirada es, si quieres, internacional. O, o, o mi público, eh, considero un público global, nunca he pensado en un grupo, en algo local, ¿no? Pero si yo me defino, yo me defino como un director europeo. O sea, ya no diría director español o director vasco, o sea, soy un director europeo. O sea, digo que eh, desde mi primera película, Torre Monero 63, coproducción con Dinamarca, ayuda de media y ayuda de Urimás. Eh, Blancanieves, ayuda de media y Urimás. O sea, digo que, que sin Urimás, y lo digo así de claro, eh, y sin el apoyo de media, yo no estaría aquí hablando contigo. O sea, porque, porque yo he sentido el apoyo de una industria europea y de, 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 de institutos, del Instituto del Cine eh, Danés, el Instituto, el, 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 el CNC francés, eh, no sé, es, es algo, y también he tenido la suerte que todas mis películas se han estrenado en el mundo y se han estrenado en Europa y, y, de, y de alguna manera para mí ha sido casi la, la consolidación, ha sido el, el, el estreno en Cannes de, de Robot Dreams, ahí, ahí he sentido cómo, cómo, el trabajo de todos estos años eh, se han consolidado y hemos conseguido pues eso, un gran reconocimiento. Y a Robot Dreams, fíjate lo que ya hemos ya dado el salto. ¿vale? Habíamos conseguido el reconocimiento en Europa y ahora ya nos vamos a Hollywood, pero a hacer una, una película europea eh, para representar una industria, porque ya ganamos la mejor película de animación europea con Robot Dreams sí. en los EFA y ahora somos la única película europea entre las cinco nominadas a, a la mejor película de animación. Se nos va terminando el tiempo y ahora voy a hacer una, una pregunta sí que es obligada, quizá que es mucho más manida, pero se la hemos hecho a cineastas también en la sección esta de Bitway desde Olivier Sayaz a Rodrigo Sorogoyen, recientemente, que es cómo ves el futuro del cine. Entonces voy, a, voy a poner los tres conceptos juntos. Vale. ¿Es el cine europeo el heredero del futuro para la innovación? ¿En un mundo de cambio de modelo de consumo del theatrical a la, al sofá, a la plataforma? Junto con otros elementos distorsionantes como la inteligencia artificial. Vale. Son como tres puntos, pero tú vas vale. va en el es, future. Uh -huh. es como te ves como cineasta, como cineasta europeo, ante estos tres elementos: ¿eh? cambio de negocio, theatrical a plataforma, inteligencia artificial y maneras de consumir. Es decir, es, es realmente el baluarte de Europa de preservar el cine tradicional de, yeah. de, de chabrol por entendernos. Es como muy extenso, ¿eh? pero como no sí. había tiempo, te lo he puesto todo junto en, un, en una batidora. Bueno, en la turmix. En el turmix. Toma, papilla, última pregunta. Pero es que me estás bien bueno, señales y, y no quiero desaprovechar porque es una pregunta que he formulado a otros cineastas que han pasado por el b 2 b Afortunadamente, yo creo que, que, que Europa, para hacer una analogía con, con Asterix y Obelix y el pueblo galo, yo creo que sí que es verdad que hay algo que todavía somos románticos, todavía somos muchos los que amamos el cine. no Yo creo que, que hay, hay sistemas de, de apoyo al, al cine europeo. Entonces, yo creo que todavía el theatrical eh, tiene algo que decir. Y también se nota mucho en el cambio de la exhibición. Yo, que con mis películas he viajado por, por toda Europa, las he presentado, de repente estoy descubriendo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en, en, tanto en, en, en países como Suiza o en Francia, o más recientemente que estuve en, en Inglaterra, Curzon, pues como es un distribuidor de Robot Dreams, res, resulta que está haciendo unos cines que apetece estar. Yo creo que hay que cambiar la mentalidad. Yo creo que si hay un, un, un link que es frágil, y yo creo que no sé si media o los sistemas europeos tiene ayudas a los exhibidores, yo creo que hay que ayudar a los exhibidores europeos para que hagan cines que apetezca estar. ¿no? Entonces, yo creo que, que es un lugar al que hay que apoyar a los Europa cines. Cinemas. Europa Cinemas. más. Europa fa, Cine más. Me fascina porque yo creo que el cine es el lugar donde, donde se van a proyectar las películas y tiene que ser ese lugar donde quieres ir. ¿no? Eh, me, pero yo no pienso que solamente es Europa. ¿eh? Yo creo que sí que es verdad que en Europa. Estamos creando un, una nueva forma de contar historias y seguimos arriesgando, pero yo creo que en Latinoamérica hay, hay grandes cineastas, fijaros lo que está pasando en, en Chile o en Colombia, o sea, es fascinante. Pero también Asia, yo creo que sí que es verdad que... que la gran potencia, vamos a decir, Estados Unidos, Hollywood, está produciendo, sigue produciendo estos mega blocksters, eh, Marvel, o sea, lo que, lo que ya llevamos viendo durante los, las dos últimas décadas, que de repente pensamos que, que no está avanzando el cine demasiado en, en, en la industria americana. Eh, ¿Inteligencia artificial? Pues mira, este es el, el trending topic, y fíjate que yo he hecho una película con, con un robot que está hecho, que no tiene ni chips, ni software, ni CPUs, que está hecho con engranajes, eh, como si fuese... Pero tiene amor. Tiene corazón y amor, mucho, mucho amor, muchísimo, muchísimo amor. Eh, yo creo que la, no, no, no quiero ser catastrofista, no quiero pensar fatalista, pensar que, que la tecnología o la inteligencia artificial o... O los robots van a ser el fin de, de nuestra sociedad. Sí que es verdad que todo hay que regularlo, todo hay que controlarlo, hay que estar atentos. Yo creo que la tecnología, todos sabemos que, que ayuda. Por ejemplo, si yo pienso en, en el cine, está muy bien eh, rodar en celuloide, está muy bien. Hem, hemos avanzado del cinematógrafo al cine digital, seguimos haciendo películas. O si yo pienso en una película como Robot Dreams, que está dibujada a mano, pero ya no está dibujada con lápiz y papel, está dibujado con lápiz ópticos. Y con, y con pantallas y con Cintiqs. Entonces, la tecnología pues, podemos usarla a favor. Yo creo que hay que utilizar la tecnología de una manera inteligente y yo creo que hay que educar. O sea, lo mismo que, que hay que educar a los hijos, pues hay que educar a la inteligencia artificial para, eh, para nuestro beneficio. Entonces, bueno. Um, muchas gracias por toda tu sapiencia, por tu amor al <laughs> cine, uh, por regalarnos este Robot Dreams y por los, que, los proyectos que vendrán. Y desde Media, también desde OriMas, de todos los, todos los logos que están en el póster de Robot Dreams, uh, os deseamos mucha suerte en esta temporada de premios. Empieza ahora mismo ya con los Gaudí, los, los Ferofas, pues, los sí. Goya entre medio, los Carmen, uh, luego y los, los Oscars. Y uh, hay uh, pero esto no es un no parar, es un no parar. Los Ani, es no, Exactamente, es un no parar, no parar, no parar. Muchas gracias, Pablo Berger. Pues nada. I a tots vosaltres, esperem que us hagi agradat aquest b 2 Way amb Robot Dreams. No us la perdeu, és la pel·lícula del moment i busqueu les properes iniciatives de Mèdia aquí al canal de YouTube. Gràcies.